A nosotros no nos pone ultimátum nadie. Si ellos se quieren ir de Venezuela, que se vayan todos y se vayan ya. Noticia de última hora. Caso Venezuela. ¿Por qué las fuerzas de Maduro aún no han actuado contra Juan Guaidó? Como todos sabemos, se vive una crisis en Venezuela. Todos los días en el país se dan marchas y manifestaciones en contra del presidente oficial Nicolás Maduro. Es así que 700 opositores han sido arrestados en los últimos días. Pero hay un activista anti-Maduro al que las fuerzas de seguridad no han detenido y ni siquiera lo están buscando. Él es Juan Guaidó, el legislador de la Asamblea Nacional que se proclamó presidente encargado de Venezuela y que desafió directamente el mandato de Maduro, intentando derrocarlo. Pero ¿por qué Maduro no ha intentado capturar a Juan Guaidó, cuando ya en el pasado detuvo a los líderes opositores a su gobierno? Bueno, según especialistas, la negativa de Maduro, al menos por el momento, de ordenar el arresto de Guaidó, refleja la desconfianza del mandatario en sus propias fuerzas de seguridad. Ya que tal vez, cuando él dé la orden de arrestar a Guaidó, muchos de ellos que están indecisos entre militares y policías, decidan no acatar la orden. Y no solo eso, sino rebelarse a Maduro. Sumado a esto, existe otra razón, por la cual Maduro no ha tocado a Guaidó. Y esa es la advertencia que emitió el gobierno del presidente Donald Trump, de que lastimar al hombre que Estados Unidos reconoce como presidente legítimo sería cruzar una peligrosa línea. Y es que el propio asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, dijo, y cito tal cual, cualquier acción en contra de los diplomáticos estadounidenses, Guaidó, o la Asamblea Nacional que este preside, serían consideradas un ataque grave, que se enfrentará con una importante respuesta. Sí, John Bolton amenazó al gobierno de Maduro si tocaba a Guaidó. Ahora bien, John no especificó las medidas que podría implementar Estados Unidos, pero reafirmó que todas las opciones para lidiar con la crisis venezolana continuaban sobre la mesa, incluyendo el uso del ejército. Es así que expertos han asegurado que Maduro no se atreverá a tocar a Guaidó. Esto porque cuenta con demasiado apoyo internacional. Eso sí, ya en el pasado, el gobierno de Maduro ha amenazado en repetidas ocasiones con arrestar al legislador de 35 años, Juan Guaidó, acusándolo de violar la Constitución y de actuar como títere de Estados Unidos en un intento golpista. Pero solo son amenazas y no han llegado a la acción. Pero con cada día que se le permite a Guaidó moverse libremente por Caracas, organizando manifestaciones y formando un gobierno paralelo que incluye embajadores en el extranjero y una oficina similar a la presidencia, desde donde envía mensajes en video, Guaidó toma cada vez más poder y la autoridad de Maduro ante los ojos de los venezolanos y el mundo disminuye. Ahora bien, no están claras cuáles son las medidas de seguridad que está tomando Guaidó para evitar el arresto, aunque el legislador no es difícil de encontrar. Por ejemplo, el viernes sostuvo una conferencia de prensa en una plaza de Caracas, misma que anunció horas antes en las redes sociales, y el domingo asistió a un servicio religioso en honor a las víctimas que han muerto en las protestas. En los dos momentos, se expresó con tranquilidad, aparentemente despreocupado por los enormes riesgos que asumió al desafiar abiertamente a Maduro, a pesar también que en el 2014, su mentor político Leopoldo López fue arrestado durante un evento al aire libre junto con otros varios políticos, activistas e incluso dos bomberos. Sí, con eso se demuestra que Maduro no está intentando detener a Guaidó, pero no todo va bien para Guaidó, ya que aunque cada vez se ve más la debilidad de Maduro y los problemas económicos y sociales de Venezuela son más evidentes, muchos en el país rechazan que el gobierno de Trump y los militares estadounidenses entren en la creciente crisis que se está dando, ya que aunque Estados Unidos dijo que busca una solución pacífica en Venezuela, aún así, en una conferencia, el asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, llevaba un apunte donde se decía 5.000 soldados a Colombia, pero cuando se le preguntó sobre el apunte, no quiso hablar sobre él. Es así que tal vez simplemente lo dejó ahí a propósito para asustar a Maduro, ya que sabía que los medios lo iban a ver y de seguro lo iban a comunicar a todo el mundo, ya que era muy buena nota. Pero por otro lado, muchos sí piensan que Estados Unidos tal vez sí envíe soldados a Colombia. Y es que tiene lógica, ya que Colombia tiene una frontera de 2.200 kilómetros de largo con Venezuela. Y el gobierno de ese país también respalda a Guaidó. Y es que la crisis de Venezuela por Maduro también está llegando a Colombia, ya que a ese país han llegado más de 1 millón de venezolanos escapando de su país. Sí, Colombia es el lugar donde más venezolanos han huido. Obviamente, sobre los soldados estadounidenses, el gobierno de Colombia dice que no sabe lo que significa el apunte. Y es que el gobierno de Colombia sabe que aunque la gente de Colombia quiere que se arregle la situación en Venezuela, no quiere que la violencia llegue a su país, ni siquiera a la frontera. Sí, la situación en Venezuela cada vez es más complicada y por eso Maduro no quiere cometer un gran error y simplemente detener a Guaidó, sino lo que está buscando es la manera de vencerlo completamente, pero sabe que debe de tener mucho cuidado, ya que si no lo hace bien, Maduro y su gobierno pueden caer, pero entre más tiempo pasa, Guaidó se hace más fuerte y Maduro pierde poder. Yo en lo personal, familia, deseo que la situación en Venezuela se solucione lo
antes posible y de la manera más pacífica que se puede. Actualmente ya hay decenas de muertos y el pueblo de Venezuela está sufriendo. Pero los venezolanos son grandes y no perderán la fe. Lo realmente triste es que por culpa de los líderes, el pueblo de Venezuela está sufriendo. Fuerza, hermanos de Venezuela.